focus that on the poor.
Sabemos, está caliente, entonces estamos pidiendo que ya si usted va a salir del edificio, no salga por la puerta de atrás, sino que si puede hacernos la amabilidad de salir por estas puertas laterales de los lados, así podemos conservar el aire que se necesita en este evento. We just want to ask you kindly that if you have to exit the building, you would so kindly use the side doors and avoid using the back door. We want to conserve as much AC in here as possible. Thank you.
Ah, ok. Maroon Toyota. Maroon. Podemos pedirle, hay un vehículo, un Toyota color rojo o vino que está aquí enfrente. Si puede moverlo, por favor. If you're driving a maroon Toyota, it's a maroon Toyota. Would you be so kind as to move that out of the way, please? Thank you. También, si usted necesita usar los baños, están por esta puerta aquí. If you need to use the restrooms, feel free to go through this door right here and access the restroom that way.
Solamente Dios sabe
pena que hay en ti. Tu sonrisa es fingida, aunque te ves alegre. Corres a todas partes, suplicas un alivio. Tu dolor te encadena y te sientes perdido. Jesús te dice, toma mi manto, seca tu llanto. Jesús te dice, toma mi manto, seca tu llanto. Las lágrimas del hombre las seca la mujer. Qué triste las que brotan, que bajan por la ruta del hombre que está solo, llorando su amargura. Jesús te dice, llanto. Jesús te dice, toma mi manto, seca tu llanto. No llores más, no llores más. No llores más, no llores más, no llores más, no llores más, no llores más. Mm-hmm.
Bendiciones a todos, Dios bendiga. God bless everybody, good morning. En este momento vamos a abrir un espacio como de aquí hasta las 10 de la mañana. Va a ser un micrófono abierto si usted quiere pasar y dar unos breves comentarios, un recordatorio, dar unas palabras para la familia, recordando al hermano Diego. El micrófono va a estar abierto. Le pedimos, como hay mucha gente, si quieren participar, que sean prudentes y breves en sus comentarios, pero sí abrimos esta parte del programa para cualquier persona que quisiera compartir algo hoy, recordando y despidiendo al hermano Diego. We want to have a moment between now and 10 o'clock. It's going to be an open mic session. If you want to express any words or share a thought regarding Diego or speak to the family, this is your moment to do so. We only ask that you keep your remarks as brief as possible, given that there may be many people who may want to participate. But certainly, this is the moment where you can come forward and express your thoughts and your memories regarding Brother Diego. Así que el micrófono está abierto para que quiera participar. Again, si alguien quiere pasar y pasar, expresar unas palabras, este es el momento donde la familia le da una oportunidad para que siguiera compartir algo. If anybody wants to share a thought or word regarding Brother Diego, this is be the moment where the family has allotted space for you to share and do so. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Para la gloria y honra del Señor tengo un poema. Y esperamos, ¿verdad?, que los familiares, ¿verdad?, que el Señor me los cuide y me los bendiga siempre. Es una pérdida y es una ganancia. Perdemos porque no tenemos a Diego aquí. Nos va a hacer mucha falta. Pero sí, le damos gracias al Señor porque ya Él terminó su carrera. El poema se titula Hasta luego. Vive Jesús. Hoy con tristeza y dolor y con el alma afligida, vemos que corta es la vida que nos regaló el Señor. A muchas personas amadas las hemos visto partir
Y nos consolamos al decir cuánto amor nos inspiraban. Escuchamos a la gente hablar cosas muy bonitas y lo agradecemos, pero ninguna de ellas quita el gran dolor que se siente. Nada llena este vacío, nadie ocupa este lugar, nadie podrá consolar nuestro espíritu que está herido. Solo Dios podrá traer la paz que necesitamos si confiamos, oramos y nos acercamos a Él. El Dios que nos dio la vida, el que la puede quitar, también podrá consolar nuestras almas si está herida. Pero el consuelo mayor es cuando seguros estamos de que el ser que tanto amamos se fue a morar con el Señor. Acogemos sin dudar las promesas de Jesús, que aunque murió en la cruz, un día nos vendrá a buscar. Los que en Él hemos creído, no tememos a la partida del que le entregó en vida al Señor y ya se ha ido. Sabemos que ha de llegar ese día maravilloso, cuando alegres y victoriosos con Cristo habremos de estar. Por eso hoy no te decimos adiós, te decimos hasta luego, nos veremos en el cielo cuando lo disponga Dios. Que el Señor les bendiga. If anybody else wants to share, si alguien más quiere compartir, this is your moment, esta es su oportunidad. Dios le bendiga. Mi nombre es Cristina Torres, pertenezco a Sol de Justicia. Le expreso mi más sentido pésame a toda la familia, pero sé que el hermano está orando con el Señor, es uno que nos da tranquilidad. Él ganó la batalla y está en el Señor. Le damos gracias a Dios que Él nos da la paz en medio de la tormenta. Dios le bendiga. También, si algún pastor quiere pasar y participar, está más que bienvenido a tomar unos momentos. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Mis condolencias a la familia por la partida de nuestro hermano Diego Reyes. Diego para mí fue alguien especial, tanto él y Mercedes por muchos años fueron mis mentores como consejeros de AJEC, la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, la cual muchos de ustedes saben que tuve la oportunidad de ser miembro en varias posiciones, hasta el final que fui presidente de la asociación. Y tengo tantos recuerdos gratos de Diego. Diego fue para, no solamente para mí, para tantos jóvenes como otro padre, siempre dándonos buenos consejos, apoyándonos en todo lo que necesitábamos. Y aún después de no estar en AJEC, que él continuaba pendiente de los jóvenes, siempre dio una palabra de aliento, una palabra de estímulo. Y aunque hay ganancia en el cielo, pero hemos perdido aquí en esta tierra a alguien
que tocó muchas vidas. Con su espíritu jocoso, siempre tenía un chiste, siempre tenía algo funny que decir, ¿verdad? Y lo que me encantaba era que cuando, me acuerdo tantos recuerdos cuando a veces los demás nos decían que no a los jóvenes porque como joven las cosas que nosotros queríamos hacer un poquito diferente para los pastores y algunas de las personas mayores, Diego se identificaba con nosotros, nos apoyaba, nos empujaba. He would advocate for the young people, and I just love Diego y mis condolencias para Dieguito, para Kim, Mercedes. Y oramos que Dios y a toda la familia, las hermanas y hermanos, y que Dios le dé fuerza. Por aquellos que a lo mejor no me conozcan, pues Samuel Carrión. Y vamos a meter las familias en nuestras oraciones. Saludos a todos los pastores que están en la plataforma y saludos a cada uno de ustedes, parte de mi familia. Mis condolencias para todos y que Dios les bendiga. Yo sé que estás aquí, puedo sentir tu olor, olor a majestad, gloria y autoridad, lléname. Lléname, tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Thank you.
lléname, lléname, tú estás aquí, lléname, 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 tú estás aquí. Here you go, thank you. So, permítanme hacer un otro anuncio. El cuerpo de Diego va a estar solamente abierto para si alguien quiere verlo por última vez en la parte de atrás. Cuando lo traigan aquí adelante, va a ser con el ataúd cerrado. Así que le quedan varios minutos si alguien quiere despedirse o ver su última vista del hermano Diego. Porque una vez que pasa aquí, ya no se vuelve a abrir el ataúd. Just want to make an announcement. Once the casket is brought up in here, it will be closed and remain closed eternally until Jesus returns again. Pero aquí en la tierra, here on earth, you have about a few minutes to view and pay your last respects to Diego. Once it is brought forward, it will not be reopened. Thank you. Thank you.
participar. Esta es la oportunidad para que usted pase a celebrar la vida de Diego Reyes. The family's getting ready to close the casket in a few minutes for the last time. So if you are waiting, if you want to say your last respects, this would be the moment. Con permiso, si le puedo pedir un gran favor, queremos tomar este momento para que solamente la familia se ponga de pie. Si nos ceden esta oportunidad, we want to ask if you would be so kind and
allow only family to stand at this time. We appreciate the courtesy. Gracias por su amabilidad. Recuerde tíos, primos, sobrinos, todo lo que toda persona que sea familia, le vamos a pedir que se ponga de pie. Los demás, por ahora, si nos otorgan ese momento. Everyone who's family, would you please stand? Everybody else, thank you for your courtesy at this time. Bien, dice, solo cree en todo momento, todo va a estar bien. Wow, wow, wow. Yeah, 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 todo va a estar bien. Ese aplauso al Señor. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor. Pueden parar la música, por favor. Can someone lower the music? Thank you. As we get ready to begin, thank you.
Gloria. Inclinemos vuestros rostros. Vamos a estar en pie, los hermanos, por favor, vamos a orar para hacer el comienzo, amén, de este gran culto. Oremos. Dios y Padre eterno, te alabamos y te glorificamos, te damos toda la gloria y toda la honra en estos momentos, Señor. Como tú sabrás, Señor, estamos llevando a cabo este culto, aleluya, para poder, Señor, fortalecer cada una de estos familiares, amigos y amistades. Sabemos que nuestro hermano Diego está en victoria, aleluya, y está en el reino de los cielos gozándose ante tu presencia, Señor. Pero aquí hay, Señor, mucha gente, Señor, que necesitan, aleluya, oír ese consejo de tu palabra. Y yo sé, Señor, que tú vas a fortalecer a cada uno de estos familiares de una forma especial. Tú lo has hecho a través de todos estos días, aleluya. Y hoy, Señor, seguirá, mañana también seguirá, aleluya. Y seguirá todos los días que sean necesarios, aleluya, tu presencia, tu ayuda, en una forma especial. Mira a todos, Señor, que vayan a participar en este día, para que tú los uses a todos de una forma especial, poderosa. Bendice a todos los ministros que están en el altar, aleluya, y toda esta congregación, amigos y amistades, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si puede darle un aplauso al Señor en esta mañana. Yo sé que es un funeral, pero realmente estamos celebrando la vida de Diego Reyes. Estamos celebrando la victoria. If you could give God some praise as we celebrate the life of Diego Reyes, you may be seated. Mi nombre es José González. For those that know me, my name is José González. Estoy visitando nuevamente mi isla después de tantos años. Visiting back home after so many years. Y es un privilegio estar aquí con ustedes. Y es un honor poder despedir a mi tío, mi papá, mi tantas cosas. It's truly an honor to be able to say goodbye to a man as Diego was in my life. Así que en esta mañana, you know, si usted conocía a Diego, sabe que él no era una persona de estar muy triste. Usted casi mente puede escuchar las palabras en su buen cruising. Ain't nobody dead up in ya, you know. Sabe que Diego no era persona que no le cogía nada. He was a happy guy, always had a joke. So this morning, la familia está pidiendo, the family is just asking that, vamos a celebrar la vida de Diego, vamos a cantar en esta mañana. The family asks that you sing with us, you celebrate with us. Así que en esta mañana, si usted conoce, vamos a pedir a la congregación que pueda hacer aquí las hermanas con una canción que a Diego le gustaba mucho. We ask the sisters of the church to come forward as we sing this one song that Diego liked. I am so glad Jesus set me free. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. God bless the congregation. Hallelujah. Vamos a cantar ese coro que Diego le gustaba bastante. I'm so glad Jesus set me free. Soy feliz, Jesús me libertó. Y si quieren, se pueden parar y cantar juntamente con nosotras. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Oh, gloria, aleluya, Él me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Oh, gloria, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Oh, glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Oh, glory, hallelujah,
me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Y sabe que en esta mañana, you know what we're celebrating? ¿Sabe que lo que estamos celebrando hoy? Que lo que mayormente lo podía detener, the very thing that could have stopped it mostly, la muerte, cuando Diego pasó a la otra vida, él pudo declarar a la muerte, Jesús me libertó. That's what Diego said. When he crossed the death border, he said, death, Jesus set me free. Oh, you got nothing on me. Por eso celebramos en esta mañana, porque Diego venció la muerte, porque Cristo rompió las cadenas, la muerte, el castigo que nos esperaba. The punishment that awaited us, he broke that through Jesus. Él pudo vencer. Y por eso podemos cantar, aunque nos duele el corazón, podemos celebrar la vida de Diego. You know, I got to say this, tengo que decir, la razón por la que estamos aquí, por lo que estos ministros están en el altar, es para que cuando usted parta con Dios, you know where you're going. The reason why they stand on this altar is that when you leave, you can be assured of an eternal life. I'm not here to preach, yo no vine a predicar, but I gotta let
let you know, estamos celebrando la vida de un guerrero que ganó la victoria. We're celebrating the life of a man that won victory in Jesus. Let's get to the program. En esta mañana quiero dar la, tenemos al hermano Andrés, el tío Andrés Robles, mi tío, quien esta mañana va a estar leyendo con nosotros el Salmo 91. And along with Pastor Andrés Robles, Andre Dolcar will also be reading with us Psalm 91. Amén. Dios nos bendiga en esta preciosa mañana. Alabanza a Jesús. Amén. El Salmo 91. Amén. Lo leemos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, amén, mi esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazarón y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escuro, y aldaga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio, amén, del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te, amén, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y del dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en, amén, en la angustia, y lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by the day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will only come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near you, tent, for he will command your, his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike foot against a stone. You will tread on a lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With his long life, I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Oremos. Padre, gracias, Dios mío, en esta preciosa mañana, Dios mío, aleluya, por esta palabra. Permite, Dios mío, que nuestro corazón, mente y espíritu, amén, esté envuelto en estas palabras, en este salmo, para fortaleza, Señor, de mi hermana Mercedes, sus hijos, amén, y cada uno de, amén, y de los familiares, Señor. Bendice, Dios mío, bendice, Jehová, aleluya, nuestros corazones, aleluya, que la bendición del Espíritu Santo nos fortalezca, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Amen. Dios bendiga la lectura de su palabra. God bless the reading of his word. May it bless your heart
as it has blessed the family. Que esta palabra pueda bendecir su corazón así como ha bendecido esta familia. Continuando en esta mañana, hay otra alabanza que va a estar con las hermanas de la congregación que se llama Mira qué lindo es el Señor. ¿Alguien la sabe? ¿No? ¿Han escuchado de ella? Vamos a estar con nosotros. Vamos a estar de pie, por favor. Gloria a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor, alabamos el nombre de Cristo, aleluya. Y algo muy particular de este coro que vamos a cantar, y era que cuando Diego iba a cantar este coro, ya, él siempre mandaba a la iglesia a estar de pie. Dios no comenzaba a estar de pie, yo voy a hacer lo mismo en esta mañana, vamos a cantar este coro con gozo. Como él, gloria al Señor, lo cantaba, porque así lo queremos recordar. Alabando y glorificando al Señor de corazón y con todo su amor. Aleluya. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo. Oh,
con amor. Diego, descansa en paz. Amen. Denle un aplauso al Señor. Can you give God some praise? Hallelujah. Para esta próxima participación, this next participation, the song that's going to bless us today, se titula Mi Corazón Lo Sabe Bien. Y esta canción viene a petición de mi tía favorita, Mercedes Reyes. This song comes at the request of the wife, my favorite aunt, Mercedes Reyes. Es una canción que se entiende que es de fortaleza para ella. Amén. Así que voy a pedir a la hermana Priscila Ramos. I'm going to ask Sister Priscila Ramos to come forward y comparta, share with us. Gloria, gloria al que vive. Hermano, que Dios le bendiga. Que le bendiga más a todos. Gloria al Señor en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Que estamos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Dándole fortaleza a nuestra familia. Gloria al Señor. La familia Reyes, gloria al Señor. Y para la gloria y la honra del Señor, voy a entonar esta alabanza, hermano. Gloria al Señor, que ministra mucho el alma. Gloria a Dios. Es un himno muy bonito, gloria a Dios, que la canta, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. De momento se me olvidó el nombre de la cantante, pero vamos así a entonar mi corazón. Loida Olmeda, gloria a Dios, aleluya. Gracias a nuestra hermana Mercedes. Loida Olmeda canta Mi Corazón Lo Sabe Bien. Gloria al Señor. ¿Cómo pasan los años? Viviendo pruebas sobre pruebas. Asimismo Dios nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de la prueba, la 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 la, que el enemigo se levanta, la y la la y la la. A susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás y no le creas. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desmayezca, en mi Dios esperaré. Como pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas. Asimismo Dios nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de la prueba, la 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 la, que el enemigo se levanta, la 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 la, a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás y no le creas. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque ve lo contrario, aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desmayezca, en mi Dios esperaré. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque veo lo contrario, aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desmayezca, en mi Dios esperaré. Como pasan los años, aleluya,
viviendo pruebas sobre pruebas. Así mismo Dios nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Aleluya. Es en medio de la prueba, la, 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 que el enemigo se levanta, la, 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 a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás y no le creas. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque veo lo contrario, a que mis fuerzas se terminen y mi alma desmayezca, en mi Dios esperaré. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario, a que mis fuerzas se terminen y mi alma desmayezca, en mi Dios esperaré. Pasan los años, aleluya, viviendo pruebas sobre pruebas, aleluya, oh gloria. Es un mismo Dios nos dijo, aleluya, hasta por luchas y tormentas. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario, a que mis fuerzas se terminen y mi alma desmayezca, en mi Dios esperaré. Como pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas. Así mismo Dios nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de la prueba, la, 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 que el enemigo se levanta, la, 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 a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás y no le creas. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque veo lo contrario, aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desmayezca, en mi Dios esperaré. Que Dios me lo bendiga. Yes. Hallelujah. Can you say hallelujah? Hallelujah. Yo me pregunto si en el cielo hay unas cuantas congas por ahí que estaban guardadas para Diego allá arriba. I wonder if in heaven they had a few congas waiting for Diego, like, hey bro, we got a spot for you. Sabe que él le gustaba tocar las congas. He enjoyed playing his percussion instruments. En esta mañana queremos hacer honra. We want to also honor los pastores y ministros que están con nosotros. We are honored to have pastors and ministers. Voy a pedir al pastor ministro Héctor González que los introduzca, por favor. Héctor González, minister, is going to present to us our guests. Dios les bendiga a todos. God bless everyone. Es un placer para mí, it's a pleasure for me this morning, presentar a los pastores, our pastor ministers. Yes. Local pastor. Pastor local Samuel Maldonado. Por allá está su esposa, Blanca Maldonado.
Ministro Edwin Morales Jr. A su nombre. Pastor Daniel Reyes. ¿Lo conocen, hermano? Ministro Ángel Suliveres. Ministro Jesús Nieves. Ministro Andrés Robles. Ministro Agustín Encarnación. Ministro Samuel Robles. Ministro Carlos Encarnación. Aleluya. Ministro Marcos Medina. Por allá está el ministro José Carlos Nieves. Pastora Verónica Rosa. Ministro Víctor Velardo. Evangelista Daniel Ponce. Pastor Benjamín Robles. Pastora María Nieves. Ministro Yvette Robles. Ministro Dina Scott. Quiero excusar al ministro Miguel Concepción. Temprano nos saludó el senador señor Samuel Carrión. Family Planning Program. Lane Spencer and staff. I am not practicing my English, but I trying to do something. Well, eso es todo. Dios le bendiga. Si se nos quedó alguien, excuse me. Okay? Gracias por esta oportunidad. Thank you for this opportunity. Very good job. Muy bien hecho. Amen. Realmente la familia agradece a cada ministro, a cada misionera, a cada persona que sacó de su tiempo. The family is so grateful to the ministers and dignitaries and everyone who took their time to be here with us today. Muchas gracias. Thank you so much. A continuación vamos a tener esta próxima canción. Se titula En su mano y nace a raíz o viene a este programa porque la hija de Diego, Kimberly, tuvo una visión. This next song that's going to be shared, I want to share a little bit of background. His daughter, Kimberly, had a vision about a week before he passed. Una semana antes de que Diego partiera con el Señor, Kimberly estaba manejando y esta canción en su mano le llegó a la mente. Ella comenzó a cantarla y en ese instante tuvo lo que ella cataloga como una visión. At that point, as she was singing this song in his hands, she began to have what she would call a vision. En la visión, ella comenzó a ver lo que entendió que era la figura de Jesús vestido en blanco. She began to see what she understood to be the image of Jesus all dressed in white. Cuando observaba y levantaba la mirada, lo que veía era un resplandor aún en la misma, lo que sería el rostro de Jesús. As she looked up, she began to see this shining glory, what would be the face of Jesus. Al mismo tiempo, cuando mira, ve las manos de Jesús. When she observes, she sees the hands of Jesus. Están estiradas, his hands were stretched out. Y cuando mira, ella ve a su papá en las manos de Jesús, pero una versión mucho más joven. She saw her dad in the hands of Jesus, but a much younger version of her father. Y no era como ni siquiera joven cuando era joven aquí. It wasn't even a natural type of young, a youth on his face. Y cuando mira el rostro de su papá, lo que ve es una sonrisa muy resplandeciente. When she looked at her father's face in the hands of Jesus,
She saw this shining smile, this glorious, beautiful smile on her father's face. Eso fue una semana antes del partir. That was a week prior for him going home. Ella comparte la visión con su papá, comparte la canción. She shares the vision with her father, who was still alive, and the song. Y lo que responde, sí, yo lo sé. And he simply said, yes, I know I am in his hands. Yo sé que estoy en las manos de Dios. Así que en esta hora queremos tener la hermana Karen Felix, que estará compartiendo esta canción. Sister Karen Felix is going to share the song In His Hands. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros. May the peace of the Lord be with each and every one of you. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Quisiera decir algo rapidito, unas palabras, porque esta familia ha sido bien cercana. Me disculpan. This family has been very dear and close to my life, close to my heart, since I was a child. Since I was born, esta familia ha sido bien cercana a mi corazón, a mi vida, desde que yo era una niña. Y Kimberly y Dieguito, Mercedes, Diego, ha sido más que amigos, sino familia. Kimberly, Dieguito, and Mercy, as I call her, Mercedes, has been more than friends, but family. And their sons and daughters are my childhood friends. Su hija y su hijo son mis amigos de la niñez, amén. Y quisiera compartir algo rapidito. No sabía que iban a leer el Salmo 91 y de mucha semanas antes, Señor ha estado ministrándome de una manera especial a través de este salmo. Y el versículo 2 en particular dice: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Psalms 91, verse 2 says: I will say off to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Amen. Y a pesar de todo, ¿verdad? Sabemos que Dios está haciendo cosas grandes. Amén. Y sabemos que Dios está con esta familia. Y cuando depositamos nuestra fe, nuestra vida, nuestra confianza en el Señor, la protección de Dios va a estar sobre nosotros. Y sobre todo la salvación. Amén. Tenemos la esperanza, la garantía que nos vamos con el Señor. And we know that if we deposit our lives, our hearts to the Lord, He will protect us and He will be with us, even in the midst of difficult situations, amen? Y cantamos este himno de su mano. Gloria a Jesús. Solo
lleva de su mano. Dios me lo bendiga. Thank you. Thank you very much. Wow. Está en sus manos. He's in his hands. Vamos a tener en esta ocasión, now we're going to have Diego Reyes, Junior, I guess. I'm not sure if he's Junior, but Dieguito, as we know him, he's going to share, va a compartir eulogy, el historial. Así que. Is it possible to play that soundtrack just lightly in the background as we share this moment? God bless everybody. I pray to the Lord to give me strength for this. A little bit of background. I wrote this really late at night, but God gave me strength. He gave me a gift of writing, and I'm here to share it. So this is my eulogy for the family, for my dad. I love them very much. I planned to do a song, but circumstances didn't really let up to it, but I'll share it later once I head back to Houston to record it. But I wrote this from my heart. A man of joy, a man of boldness, a man of care, a man of strength, and a man of genuine character. Above all else, he was a man of the one true living God Almighty. He was truly a servant of the Lord, and especially near his final years, he was a man after God's own heart, both in attitude and in practice. He loved his family, his friends, his brothers and sisters in Christ, and especially Jesus. Diego Reyes was his name. A proud and bold Christian, father, husband, friend, mentor, uncle, and so much more. March 1st, 1956 was the day he was born on this planet called Earth to his loving parents, Juango and Luz Reyes. From the time of his early childhood, Diego was always the life of the party. His upbeat character could outpace any merengue beat, as he always lit up the room wherever he went. He was a natural born leader, some would say. Un hombre gozoso, intrépido, pendiente a la necesidad de los demás, fuerte y de carácter sincero. Usted sabe que Diego era sincero. Sobre todo un hombre que pertenecía al único verdadero y poderoso Dios viviente. Verdaderamente que era un siervo del Señor, quien especialmente en sus años finales fue un hombre conforme al mismo corazón de Dios, tanto en su actitud como en la práctica. Amaba a su familia, sus amistades, sus hermanos y hermanas en Cristo y especialmente a Jesús. Diego Reyes fue su nombre, un cristiano orgulloso de su Dios, intrépido por demás. Padre, esposo, amigo, mentor, tío
y mucho más. El primero de marzo del 1956 fue el día en que le nació en este llamado planeta Tierra a sus amados padres Juango y Luz Reyes. Desde temprano en su niñez, Diego siempre fue el alma de las fiestas. Su carácter jovial sobrepasaba cualquier ritmo de merengue, pues siempre alumbraba el sitio donde estuviera. Algunos podrían decir que era un líder natural. As a kid, he would often adventure throughout his favorite island, St. Croix. The misadventures of Diego and the crew. Hunting for birds, fishing, diving for conch, and in general having a good time was what he liked to do with his friends and family. He especially looked forward to a weekly trip to the beach with his family on Sundays. He loved them very much. And even while he was young, he always looked out for everyone. No matter the danger, no matter the situation, he would often give so much of himself for the sake of helping others. He liked to play traditional island games and loved marbles. Adventurous and always up for a good lime around St. Croix. One thing though, he loved his white rice. let me put an emphasis on that. Yes, he loved his white rice. And you better have some on the dinner table or else. Strong-willed and happy. Yes, he was a very strong-willed father. That was him as a little kid. The first in front of the camera, like somebody I know, but also the first one to help. Helping people was not just a ministry for him. Let me put emphasis. It was not just a ministry for him, but a consistent way of living. He set the example of what it meant to bear the heart of Christ. He cared greatly for the homeless, and many homeless people were grateful for him. Cuando chico, Diego solía a menudo aventurar a través de su isla favorita, Santa Cruz. Las travesuras de Diego y su ganga, cazando palomas, pescando, zambullendo para carruchos y generalmente disfrutando un buen tiempo en lo que le gustaba hacer con sus amistades y familiares. Especialmente esperaba con ansia sus viajes semanales a la playa los domingos junto a su familia. Los amaba muchísimo y aún desde jovencito siempre velaba por todos. Sin importarle peligro o situación alguna, se entregaba a sí mismo con tal de ayudar a los demás. Le encantaba jugar juegos tradicionales del Caribe y amaba jugar vellas. Siempre prestó para una buena aventura and a good liming time por Santa Cruz. Eso sí, le encantaba su arroz blanco y más te vale que hubiera arroz blanco, aunque fuera lo que fuera, italiano, no importa, tenía que haber arroz blanco. Yo lo sé, cuando me visitó en los Estados Unidos, Dios mío, había que tener arroz blanco para Diego. Era de voluntad firme y alegre y era así desde que era muy pequeñito. El primero frente a las cámaras fotográficas, pero también el primero en ayudar. Ayudar a la gente no solo era para él un ministerio, sino un consistente estilo de vida. Dejó un ejemplo de lo que significaba tener el corazón de Cristo. Se preocupaba grandemente por los deambulantes y muchos de ellos sentían gratitud hacia él. He was not only an energetic man, but also a loving husband and father. He met his soon-to-be wife, then Mercedes Robles, at a radio station where they both quickly became friends, and after 6 months he popped the question using his unique romantic style. Ooh. God, ooh. He was a ladies' man. June 27, 1992 was the day they finally got married, and he knew that this woman was the woman just for him. They enjoyed their marriage and traveled all over the place. Many amazing memories were made, but on January 10th, 1994, came one memory that they will never forget. The birth of their first kid, Diego Emmanuel Reyes.
Guilty. One thing for sure, their son inherited their father's strong will. One time, Diego and Mercedes desperately searched for Diego Emmanuel's lost baby pacifier. They first tried the ancient secret Cruzan technique of buying a new one from Kmart. But Emmanuel said, nope, not this one. They searched for weeks all over the place. But St. Croix said, nope, not this one. They even prayed to God to show them the promised land of the Bobo. But I could imagine God saying to them in response to these prayers, I'll answer many prayers, but nope, not this one. Many years later, Diego and Mercedes were proud of their son, now living in Houston, Texas. Well, let me get one thing straight. I still a Cruzan. But not just a Cruzan, a proud, born-again believer in my Lord and Savior, Christ Jesus. Amen. No solo Diego era un hombre energético, sino también un esposo y padre amoroso. Conoció a quien pronto sería su esposa, Mercedes Robles, para aquel entonces en una estación de radio, donde seguidamente se hicieron amigos. Y después de 6 largos meses, Diego le hizo la propuesta amorosa en su estilo único. Finalmente contrayeron nupcias el 27 de junio del 1992. Y permite añadir que este mes serían 30 años de casado. Let me just add that this month would have been 30 years of marriage. It was 30 years of marriage. Él sabía claramente que esta sería la mujer para él. Disfrutaron su matrimonio, viajaron a todas partes, crearon muchas memorias maravillosas juntos, pero el 10 de enero del 1994 vino una memoria inolvidable, el nacimiento de su primer hijo, Diego Emmanuel Reyes. Y una cosa es segura, este hijo heredó la voluntad firme de su padre. Es más, una vez Diego y Mercedes decidieron comprar, estaban desesperados buscando el bobo que se les perdió a Dieguito. Para los que son padres saben que eso es un martirio de vida si se pierde el bobo. Eso es como Halloween en 30,000 veces multiplicado. Y como todo buen cruciano, decidieron comprarle otro bobo en Kmart, pero Diego Emmanuel dijo, no es ese. Buscaron la isla entera, pero nada. Hasta oraron que Dios le guiara a la tierra prometida de los bobos. Pero Dios dijo, no te voy a dar entrada, como le dijo a Moisés. Años después, Diego y Mercedes estuvieron muy orgullosos de su hijo, que ahora vive en Houston, Texas, todavía, como él dijo, good Cruzan y un creyente orgulloso en el Señor Jesucristo. Another memory came into the lives on March 24th, 1995, with the birth of their daughter, Kimberly Marie Reyes. Diego loved his daughter very much and strived hard to please her and get her to smile. He also had some good old fun times trying to get her to take her medicine as a kid whenever she was sick. Giving medicine to her was like trying to give a goldfish a shoe to eat. It ain't walk. After the 312th attempt to give her medicine, she finally took it. One hurricane of a mess later in the house. She inherited his wondrous cooking style, strong will, and quirky humor. Boy, do I know that. She enjoyed a beloved dance with her father on her sweet 16 and enjoyed cooking together as a family. Diego loved her little cranberry, as he would call her to the end. That's Diego, a devoted, loving parent. He always made sure there was food on the table, that the family was safe, and smiles were around the house. You could not go 2 steps without hearing a joke from him. Let me put a pause right here. His favorite joke, I'm on a seafood diet. Everything I see, you know I'm gonna eat. But his goal was always to make sure that everyone was having a good time, especially his family. He was a mentor to one of his closest nephews, Samir Maldonado, and a father figure to another, Jose Gonzalez. Many people, oh, this is Jose Gonzalez, everybody, right here. Many people trusted in him.
and often with deep secrets. He had a gift of speaking to people. Many people whom he considered, whom he counseled while working at Arthur Richards, teaching at the church, and everywhere else are now leaders in their homes and among friends. Among his friends, he was very close to his brother, Daniel Reyes, whom served as his mentor. He also had another best friend, Antonio Ayala, nicknamed Bong. They were both a close duo, and Diego even had a second mother in Bong's mother. He also had one last best friend, which is his loving wife, Mercedes Reyes. Otra memoria que llegó a su vida fue el nacimiento de su hija preciosa, Kimberly Marie Reyes. El 24 de marzo del 95, Diego amó mucho a su hija y hacía todo lo posible para complacerla y provocarle una sonrisa. También estuvo experiencias jocosas tratando de darle la medicina a su hijita querida cada vez que se enfermaba la niñita, bendito. Administrarle la medicina a Kimberly era como tratar de echarle zapatos a un pez. Eso no iba a funcionar. Después de la última 300 veces que lo intentó, finalmente ella se tomaba la medicina y dejando la casa como una zona después de un huracán. Ella heredó el magnífico estilo de cocinar de su padre y su humor y su voluntad de hierro. Ella gozó de una danza con su papá también en su cumpleaños de 16 años y disfrutaban cocinar juntos como familia. Diego amaba su cranberry, como él la llamó hasta el final. Pero ese era Diego, un padre devoto. Siempre se aseguró que hubiera comida en la mesa, que la familia estuviera segura y que hubieran sonrisas en la casa por doquier. No podías dar dos pasos sin escuchar uno de los chistes jocosos, pero esa era la meta de Diego, que todos tuvieran un grato momento, especialmente su familia. Diego fue un mentor para uno de sus sobrinos más cercanos, Samir Maldonado. Creo que está aquí hoy, Samir. Y una figura de padre para su otro sobrino, José González. Mucha gente confiaba en Diego, a menudo con sus secretos más profundos. Tenía Diego el don de palabras para con la gente. Muchas de las gentes que aconsejó, estando trabajando en la escuela Arthur Richards, enseñando en la iglesia y en otros lugares, ahora son líderes en sus hogares y con sus amigos. Entre los amigos, Diego era muy cercano, en particular a su hermano Daniel Reyes, que está aquí con nosotros hoy, quien sirvió como su mentor. También tenía otro mejor amigo conocido, Antonio Ayala, apodado Bon. ¿Bon está aquí? No, llegó. Una vez fueron un dúo cercano cuya madre fue la segunda madre de Diego. Y finalmente tuvo también una mejor amiga, su amada esposa, Mercedes Reyes. Diego loved his sports, especially his baseball and basketball. He especially loved basketball and would often invite many young people to play and have a good time. Degona was his self-imposed title, and he always talked about being in the NBA, even though he wasn't. And his all-time favorite player, pop quiz, we should know it by now, Kobe Bryant. He also loved to play dominoes and trouble with his family and friends, and was known for his huge get-togethers. He loved having people over and became famous for his cooking and especially his custom seasoned lechon. The family remember that. He always made sure that at the end, everyone had a bite to eat and made everyone feel welcome into his home. Diego le encantaba los deportes, especialmente el baloncesto, la pelota. Pero especialmente amaba el baloncesto y a menudo invitaba a muchos jóvenes a jugar y a tener un buen tiempo en su casa. Él se impuso el título del cañonero, the gunner, en el baloncesto. Y siempre hablaba de su gran sueño de estar en la NBA y su jugador favorito, Kobe Bryant. Le encantaba jugar dominó, trouble con su familia y amistades. Y se le conocía por sus grandes confraternidades en casa. Amaba tener gente en su casa y se hizo famoso por su comida, especialmente, aleluya,
Gloria a Dios. Su lechón adobado, su estilo. Un pernil que Diego hacía, que te hacía hablar en lengua, yo creo. Siempre se aseguraba que al final cada cual recibía algo para comer y le hacía a todos sentirse bienvenidos en su casa. Diego would often use the opportunity in conversation to speak boldly about God. No matter what the subject, the conversation always reflected on God. He also testified countless times to the mighty and powerful works God did in his life. God truly has been walking with him since the beginning. He was also a prayer warrior, praying day and night for his loved ones and for everything around the world. Everything he did was done with strong passion and dedication. His favorite Bible verse of all time is Joshua chapter 1, verse 9. Haven't I commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. And anywhere Diego went, he was ready to bring God into it. June 5th, 2022 is when God called him into heaven. Although a surprise to everyone, it was not a surprise to God. Diego Reyes served as the example of what it means to truly love God. If he was to say one last thing to his friends and family, it would be this: no matter what, I will always love you all. Look for God and don't let nothing stop you from seeking Christ Jesus. A menudo Diego aprovechaba cada conversación para hablar intrépidamente de Dios. Cual fuera el tema de la conversación, la misma se giraba hacia Dios. Él testificó incontables veces del poderoso y grandioso trabajo que Dios hizo en su vida. Y usted sabe que Dios fue un hombre que luchó con muchas cosas, pero testificó y pudo vencer y salir de muchas cosas, porque fue la más de Dios que pudo sacarlo de donde él se encontraba años atrás, y le damos la gloria a Dios por eso. Verdaderamente Dios ha estado caminando con él desde el principio. Era un guerrero de oración, orando día y noche por sus seres queridos, por todo el mundo, y todo lo hacía con una fuerte pasión y dedicación. Su verso favorito, Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová es tu Dios. Estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que Diego iba, estaba listo para poner a Dios en el asunto. El 5 de junio de 2022, fue cuando Dios lo llamó al cielo. Y aunque fue sorpresa para muchos, fue sorpresa para Dios. Reyes sirvió como un ejemplo de lo que significa amar a Dios en verdad. Si él pudiera decir una última cosa a sus amistades y familiares, sería esto: no importando qué, siempre los amaré a todos. Busquen a Dios y no permitan que nada les impida buscar a Dios. Con amor, Diego Emanuel Reyes. El grupo de la Sal de la Tierra está aquí con nosotros hoy. Un grupo evangelístico que Diego fue parte, fundado por Daniel Reyes y luego continuado junto a Diego y Mercedes. We have a group here called the Salt of the Earth.
Okay. Y antes de que la sal de la tierra participe, the family quería compartir unas cuantas imágenes, un tributo hacia Diego. Así que cuando estén listos, Dieguito, you can go for it. Before we continue with the next participation, the family wants to share a few pictures and a PowerPoint slide. And enjoy as we celebrate and remember Diego Reyes. En lo que ellos van preparando eso, as they prepare this slide, one of the things que se mencionó en el historial fue que Diego trabajó en Arthur Richards. It was mentioned that Diego worked at Arthur Richards. I don't know if there's anybody here that was a student at that time or got to work with him. If you're here, would you mind standing? Si hay alguien que estuvo aquí por casualidad, que lo conoció en Arthur Richards, por favor póngase de pie. Un aplauso, por favor, a estas personas. Thank you for being with us. Tengo una maestra, particularmente Miss Lewis, que conoció a Diego y compartió mucho con él y mandó sus condolences. I was able to speak to one of the staff at the school, Miss Lewis. If anybody was at Arthur Richards, you know who that is. She sends her condolences that she could not be here. Pero Diego ciertamente fue un hombre que se desempeñó en la comunidad. He was a man of the community, un hijo de Santa Cruz. He was a son of St. Croix. Are we ready? Ok, para continuar el programa, vamos a tener el grupo La Sal de la Tierra con la canción, un himno muy bello que le fascinaba a Diego, A Dios Sea la Gloria. Let's have the group Salt of the Earth with this beautiful song, To God Be the Glory. And certainly we can celebrate today and dedicate and declare that God gets the glory for the life of Diego Reyes. La hermana Verónica Sargent. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Cordero que vive. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vive Jehová. Vive Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Vive Jehová. Mi alma te adora, Jesús. Glorificado sea Dios. Gracias, Jesús. Dios le bendiga, hermano. Amén. Somos el grupo La Sal de la Tierra. Alabanzas a Dios. Le saludamos en el amor de Dios. Y que la paz de Dios sea con Mercedes, sus hijos y su familia. Tanto que decir de nuestro hermano Diego, pero fue un honor y un placer ir afuera a predicar la palabra de Jesús. En esta mañana, y mis hermanos, y ustedes pueden acompañar en el coro, vamos a cantar ese himno que dice, A Dios sea la gloria, y lo vamos a cantar en inglés, para la gloria de Dios, santo es Jesús. Mi alma te adora, Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Million angels could not express
my gratitude, all that I am and never hope to be. I owe it all to thee. Cuando yo era niño, era bien tranquilito cuando dormía. When I was a kid, I used to be very, very relaxed. I never did anything bad while I slept. At my grandmother's house, en casa de mis abuelos, había un panal de avispa. Y usted sabe lo que es una avispa. Growing up, they used to have a hornet's nest at my grandmother's house. And I used to love to poke it. Me gustaba molestarlo hasta que me picaba una avispa. Y ya se me quitó el gusto. Until you get stung by a Jack Spaniel. That's what it's called, right? A hornet, a wasp. Once you get stung, it's over. You know that you don't want to mess with that. Well, my aunt just told me, Mercedes Reyes, mi tía me dice que el grupo de la sal de la tierra va a continuar. The salt, this group, this evangelistic outreach is going to continue. I mentioned lo de la avispa porque el diablo tocó el avispal, tocó el nido de las avispas y se buscó un lío ahora porque si tocó a Diego, ahora falta el grupo que viene en contra con más fuerza y continúa predicando el evangelio.
that the enemy thought that he could take down this group and touch Diego's life. He just stirred the nest. It's only going to get worse now for him. Así que el grupo de la sal de la tierra continúa preaching. Y el que se quiera unir o formar su propio grupo, hágalo. Do it. Get this gospel out. Amen. Ahora sí estamos listos para el tribute que Kimberly Marie Reyes preparó para su papá with a PowerPoint slide. Si pueden dirigir su atención a la pantalla, if you could direct your attention to the screen. As we get ready to receive the counsel of God's words, el hijo de Santa Cruz, another son of St. Croix, el ministro, pastor y evangelista Daniel Reyes, y hermano de Diego Reyes. As we receive minister, pastor, and evangelist, brother Daniel Reyes, brother of Diego Reyes. Viva Dios. Puede sentarse, por favor. Antes de decir cualquier cosa, quiero
dar gracias a Dios primeramente por esta bendición, este privilegio que Dios me ha concedido estar una vez más aquí en Santa Cruz y las Vírgenes. Y por este medio quiero saludar a los ministros del Señor que están aquí en esta plataforma acompañándome en esta hermosa mañana. Dios los bendiga, los prospere en su ministerio. Y yo sé que esto es un tiempo un poquito difícil para pastorear, pero la bendición de Dios viene sobre ellos. Así que, pastores siervos de Dios, Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar aquí acompañando la familia Reyes en esta mañana. Gracias. Se los agradezco de todo corazón. Ustedes han sido mis amigos por muchos años. Yo nací en la iglesia Hermanos Unidos en Cristo. Ministro Reverendo Héctor González, ahí nací yo a los 14 años y ahí comencé a los 18 años a predicar la palabra del Señor. Y Carlito, mira Carlito por ahí, que ya estamos un poquito medio viejito, pero hermano, ahí estuvimos batallando, aunque él y mi papá se pasaban peleando por el micrófono, ¿verdad? Pero aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gracias a cada uno de ustedes que están aquí acompañándonos, familias, hermanos que vinieron a acompañarnos en esta mañana. Dios también les bendiga grandemente, les prospere, les dé bendiciones a cada uno de ustedes. Ustedes también son mis amigos. Yo cuando llegué aquí a Santa Cruz, yo tuve que decir a la persona, primero, dime quién eres, porque mijo, yo tengo años que no te veo. Y soy tu primo, soy tu hermano, mamá Daniel, quítate la máscara esa porque no te reconozco. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde grandemente. Y quiero saludarles, hermano, porque si no, como dicen allá en México, me van a jalar las orejas, manito. De mi esposa, hermano Lucy Reyes, que por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios estamos pastoreando allá en Brownsville, Texas, la iglesia Fuente de Bendición, hermano. Para gloria del Señor, pues Dios nos da ese privilegio. Estamos trabajando en el ministerio del pastorado y el ministerio de evangelista. Pues hacemos los dos y hacemos de todo un poco para gloria del Señor, ¿no? Todo del Señor. Y la iglesia, reciban un saludo. Ellos lo están viendo el video. Así que reciban un saludo de parte de nuestra iglesia. Está establecida ahí en Brownsville, Texas. Las puertas están abiertas cuando ustedes quieran ir a nuestra casa. Nada más que hay un problema ahí, que mi esposa cocina un chile, manito, que te quema las pestañas. Aleluya. Ese es el problema que hay ahí, ¿verdad? Pero yo le voy a decir que le eche un poquito menos. Estoy contento, hermano, estoy contento. Diego fue mi hermano y mi hermano, papito también, usted bendiga, pero nosotros compartimos, no te pongas celoso, varón. Nosotros compartimos mucho y él era mi hermano y mi mejor amigo. Y él me pedía consejo cada rato y yo le decía, pues si tú tienes a Mercedes ahí, tú me estás pidiendo consejo a mí. Mercedes también ella fue como mi hermana, ¿verdad? Evangelizamos, trabajamos en la juventud, en campañas. Para arriba y para abajo, hermano. Para arriba y para abajo. José, Dios te bendiga. Y decía, ¿por qué no le hablas a Mercedes? Y Mercedes decía, no. Gloria a Dios. A Dios sea la honra. A Dios sea la gloria. Yo quiero decirle algo antes de comenzar. Quiero decirle algo. Nosotros, yo no vine aquí a Santa Cruz, hermano, para celebrar la muerte de mi hermano. Escúchame bien. Yo vine aquí a celebrar la victoria que Dios le dio a mi hermano Diego. Parece que, perdóneme un momento, hermano.
Parece que de momento. Oh, okay. ¿Si me oyen o no me oyen? Porque parece que de repente como que estamos celebrando la muerte de mi hermano. No, hermano, porque mi hermano está en victoria. Dice la Biblia que la muerte es sorbida en victoria. Así que él está en victoria. Usted gócese. No esté ahí, hermano, triste. Dele gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios dio la victoria a mi hermano. Amén. No me gusta, yo no soy mucho para estar hablando tantas cosas. Me gusta predicar la palabra de Dios en mi carrera cristiana durante muchos años. Y es lo que me. Permítame un segundo. Uno, dos. All right. Vamos a. Le voy a pedir por favor que si se pueden poner stand up. Si se entiende el micrófono, si se oye a la distancia. May I ask you to stand as we get into the word today? Uno. José, pues vas a tener que correrme un poquito porque no estoy impuesto a esto, ¿verdad? Pero bueno, él tiene experiencia en estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Le voy a pedir, por favor, que abra la Biblia, la palabra de Dios, si la tiene ahí. If you would turn to your Bibles, if you do have it with you. En el libro de Romanos. Book of Romans. Capítulo 6. Chapter 6. 22 y 23. Verses 22 and 23. Amén. Le voy a dar un poquito de tiempo para que la busque. I'll give you a moment so you could go find your Bible in your place in your Bible. Okay. Ahorita le voy a explicar por qué voy a predicar este mensaje. And I'll tell you later on why we're going in this direction with the word today. Ahorita yo se lo explico, no te preocupes. Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mas ahora. Mas ahora. Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. But now, having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end, everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Vamos a hacer una oración. Let us pray. En este momento. Voy a pedir a los ministros del Señor que me. Todos, if everyone here and the en las manos del Señor. Quiero que sepas que esto no es fácil lo que estoy haciendo ahorita. What I'm okay? doing today is not an easy task, let me tell okay, you. Amén. Seas tu padre. Iruma kandaria bashaya mashay. U kandaria basia baja kendara bashay. Oh, Padre, gracias, Señor. Oh, Maestro, recibe la honra, recibe la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, alabashaya. Y amasere baja kondara bashay. Mishia baja konda. Rabahaya mashaya. Gracias, Padre, gracias. Espíritu Santo de Dios. Amén. Amen. Puede sentarse. You may be seated. No es fácil. It is not easy. Estar predicando, hermano. To be preaching. Y estar mi hermano ahí. And seeing my brother in front of me. No es fácil. It's not an easy task. Okay. Pero
Yo quiero decirte una cosa. But I want to say one thing. Yo no quiero que tú estés ahí. I don't want you to just be here. Estés ahí un poquito cohibido. Feeling limited. O tímido. Or shy. O con una tristeza en tu corazón. Or even sadness Venimos in your heart. Venimos a celebrar, hermano, la victoria We que Dios le dio a mi hermano Diego. The victory God so gave suéltate, Diego. Hermano, Release y dale honra y gloria al Señor. Give God praise. ¿Tú crees que fue fácil para mí yo estar allí, hermano, en el view o estar aquí arriba de un altar y ver a mi hermano ahí, hermano? You think it was easy to have to go through this? To be standing here today. Y yo estoy alabando y glorificando el nombre del Señor. And we praise Siento God. La unción del Espíritu Santo There's de an Dios. Anointing in this house. Siento una responsabilidad de Dios en esta noche. There's a responsibility today. Yo tengo que predicar la palabra de Dios. I will preach this gospel. Me tocó predicar en el funeral de mi mamá. I preached at my mother's funeral. Me tocó predicar en el funeral de mi papá. I preached at my father's funeral. Y ahora me tocó predicar en el funeral de Diego. And now I preach at Diego's funeral. Oh my God, but si yo paso por pruebas en México, me han metido preso, eso no es nada comparado a esto. Gloria al nombre del Señor. Before, y yo me siento feliz y yo me siento contento, hermano. I am happy today. Amen. Estás ahí, todo estético ahí, hermano. Pues está bien, derrama tu lágrima, pero da gracias a Dios, Señor. Tú lo tienes ahí en la gloria. My brother is in heaven. Mi hermano está en los cielos. Ya, hermano, gloria a Dios. Oh, man, me desespero un poco porque lo veo. I get a little desperate. La gente ahí, okay, hermano, y pues dice, hermano Daniel, ¿cómo tú puedes estar arriba de un altar y tu hermano está ahí? Brother, porque yo confío en un Dios de poder, hermano. Yo how tengo you una preach responsabilidad. And your brother's dying. I trust in Amen. The God of power. Y te voy a decir por qué voy a predicar este mensaje. Here's why I'm preaching this word today. Y voy a hablar del plan de salvación. I want to speak about salvation. Pero... Porque Diego, si Diego era evangelista, was an evangelist. Diego le gustaba predicar a las almas, he hermano. Loved preaching to souls. Diego le encantaba ganar almas para Jesucristo. He loved winning people to Jesus. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo en esta noche, today, lo estoy continuando lo que Diego hizo, hermano. Yo estoy predicando. Diego quería que en el funeral se predicara un mensaje evangelístico. No, he wanted this gospel to be preached at his funeral. No un mensaje triste, hermano, acongojado. Not a sad message. No, not a sad message, brother. Un mensaje evangelístico, hermano. Que la gente supiera que hay un Dios poderoso que los ama y los quiere salvar. Let people know there's a God that loves them and wants to save them. Yes, eso es. No quiero ser muy extenso, voy a tratar de I will try to be brief in my remarks. De resumir esto lo más que and pueda. Summarize as es much un poco difícil, possible. Es It un poco hard. Difícil. No estoy impuesto a predicar un mensaje tan corto, ¿verdad? Pero I'm me guío por el Espíritu Santo message. De Dios. Me guío. Mis emociones están controladas por my el Espíritu Santo de Dios. Led by the Spirit me of God. Siento la unción del Espíritu Santo fuerte. I need this pero, anointing today. Pero yo quiero que usted escuche, no me escuche a mí, escuche la palabra de Dios. Don't listen to me, but do listen to the word today. Romanos 6, 22 y 23. Romans 6, 22 and 23. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Having been set free from sin. Y hechos siervo de Dios. Become a slave of God. Tenéis por vuestro fruto. As your fruit you have. La santificación. Holiness. Y como fin. And to the end. La vida eterna. Everlasting life. Yo quiero que ustedes piensen en la mente esta mañana. Think en la vida eterna. About eternal life today. Voy a hablar de la vida eterna. I want to speak on eternal life. Okay, puedo hablar de la vida eterna. I can speak about it.
Porque la vida, yo la estoy viviendo ya. I'm living it already. Mientras yo esté aquí en la tierra, yo la estoy viviendo on dentro earth, de mí. I'm yo estoy seguro que yo me voy con Cristo. Yo soy seguro que si yo muero, yo voy a tener vida eterna. And I'm guaranteed yo that I'll have seguro. Eternal life if I die, when I die. ¿Cuál es la razón que el apóstol Pablo habla esto? Why Porque yo he sido libertado, hermano. What does Paul speak about it? Because he was set free. Porque la Biblia dice, hermanos, San Juan 8:32, John 8:32 says, conoceréis la verdad que predicaba Diego, the truth, y la verdad te hará libre. The truth sets Cristo you free. Me hizo libre, hermano. Christ yo puedo dar gracias a Dios y decirle a Dios, decirle a la gente, yo soy salvo porque yo entregué people, mi corazón a Dios y I'm yo tengo saved. La vida eterna por garantía. Eso es una garantía para mí. Eso es una garantía, hermano, que cuando yo muera, yo voy a recibir vida eterna. That is a guarantee that when we die, we yo voy a recibir vida eterna. Life. Eso es una garantía. That is a guarantee. No todos pueden recibir eso. Not everyone can say that, however. Tienes algo que hacer. There's something to be done. Y es lo que yo te voy a explicar. And what I want to share with que you. Que lo que tú tienes que hacer. What you have to do. Para tú también obtener. To obtain. La vida eterna. Eternal life. Primero tienes que entregar tu vida a Dios. Give your life to God. Para que Cristo te libere del pecado. That Christ sets you free from sin. Y entonces, hermano. Then, vivir una vida de santificación live a holiness life ante la presencia de Dios before God. Que santificación quiere decir separarte sanctification del separate pecado from sin. Y consagrarte para Dios consecrate to God. Entonces ahí está la garantía de la vida eterna en there tu is vida a guarantee of eternal life. Amen. Gloria a Dios. Por eso el apóstol habla esto en el 22 y luego 22 en el 23, and 23 él dice why por he qué said, por qué the why of it por qué porque dice porque la paga del pecado primero dice es muerte for the wages of sin is death that's why por eso es ahí está la razón that's why pero escucha bien. Pero más la dádiva de Dios but the gift of God es vida eterna is eternal life en Cristo Jesús in Christ Jesus el Señor nuestro our Lord ahí está hermano there it is ahí está there it is ahora hay algo que Diego hizo there's something Diego did and I want you to do it y quiero que usted lo haga te me va el inglés de repente hermano no sé mucho pero ahí lo mastico aleluya yo quiero que tú hagas algo que Diego hizo I would like for you to do what Diego did a mucha gente dice a mí me gustaría volver a ver el hermano Diego si ¿Sí te gustaría verlo de vuelta some ¿Sí say te gustaría would love verlo to see Diego again you really want to pues see him tiene again que hacer esto, hermano. Then do this If yo te voy a decir, him. Voy a hacer una pausa breve, muy breve, para entrar en, seguir entrando en esto, pero tengo que hacer esta pausa. Ahí en tu mente, si no quieres buscar, no lo busques. Pero mind, y si lo quieres buscar, pues bueno, ahí manténlo. Primera de Timoteo 6:12. 1 Timothy 6:12. Dice, pelea. Fight, it says. La buena. The good. Batalla. Fight. De la fe. Of faith. Y echa mano. And take hold. A la vida. Of life. Eterna. That ahí is está eternal. De vuelta. Ahí está de vuelta. There is there. Y me pregunta, porque si tú le predicas a la gente un mensaje evangelístico, tú tienes que explicarse, hermano. Tú no vas a decir a la gente, el diablo te va a llevar. La gente dice, bueno, ¿y por qué me va a llevar el diablo? Y tú tienes, decirle, people, tú tienes que decirle porque tú no has entregado tu vida al Señor. Pero tú le dices, el diablo me va a llevar. La gente dice, bueno, si me va a llevar el diablo, yo mejor me voy de aquí. If you tell people they're going to hell, yo no you better explain why. Yo vine a predicarte aquí en esta noche que el diablo te va a llevar. I want to tell yo vine you aquí a predicarte que Dios te ama y quiere salvar tu vida y God quiere salvar tu alma. Wants to save your soul. Eso es lo que yo te vine a predicar. That's my message. Pero fíjate lo que significa esa palabra pelear. With this word fight. Es un verbo. It is a verb. Un verbo quiere decir action, acción, 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 movimiento, movimiento, There's acción. Movement. Okay. Entonces esa palabra viene de un verbo hebreo. There's a Hebrew word behind this word. Que esa palabra quiere decir agonizar. Which means to agonize.
Que quiere decir esforzarse. Which means you gotta make an effort. Intensamente. Intensely. Okay, ¿qué es lo que hizo Diego? What Diego did? Brother Diego, ¿qué es lo que hizo? What did he Diego. Do? Diego. Diego estaba agonizando porque cuando tú estás corriendo aquí el camino del Señor es como si estuvieras agonizando, esforzándote, hermano, por servir a Dios. When you follow God's ways, you're por hacer la voluntad de Dios, to do God's will, por ganar almas para Cristo, to win souls for the kingdom. Eso es esforzarse, eso es agonizar. Agonize to make an effort. ¿Y hasta cuánto tiempo lo hizo Diego? But how long did Diego do this for? ¿Hasta cuánto tiempo lo hizo? How long did he do it for? Dora. Until now. De este día, hermano, que Diego murió, hasta ahí the llegó. The day he died was his last day. Forzarse intensamente, agonizar. To agonize intensely. What? ¿Qué es lo que hizo Diego? What did Diego do? Yo quiero que tú hagas eso también. I want you to do it as well. Yo estoy predicando un mensaje evangelístico. This is an evangelistic word. Pero tengo que hacer esta pausa. But pause with this. Diego, hermano, dice, echa mano. He took hold of. Come here. Ven acá, varón. This. He represents eternal life. I must make an effort. I got to fight for salvation. Take hold of eternal life, no matter what happens. Okay. That's what Diego did. Eso es lo que Diego hizo. So you want to see? Ahora quieres verlo. You want to see yes, Diego? Brother. So you know what? Tú sabes lo que tienes que hacer. Then that's what you gotta do. Pelea la buena batalla de la fe. Fight the good battle of faith. Y echa mano. And take hold. Echa mano. Take hold. A la vida. Of eternal life. A la vida eterna. Life. Amen. A su nombre. Proverbios. El texto de Diego. Estoy usando puro texto de Diego. Diego, tú estás allá, tú no me oyes. Proverbios 14:12. Proverbs 14:12. Hay caminos there are ways que al hombre that to man le parece derecho, they seem righteous, pero su fin, but their end, el final, es camino de muerte. Is a way of death, a path unto death. La gente piensa y dice, cuando yo me muera, people say, when I die, I go into heaven. Me voy para el cielo. What? That's so easy, brother. Así tan fácil. That don't look easy. No es tan fácil. Yo me voy para el cielo. Y cuando yo me muera, yo voy a ver a Dios. Yo me voy para el cielo. When I die, I went to heaven. I want to ask you a question, brother. Permíteme preguntarle. Una pregunta. ¿Cómo tú sabes que tú te vas para el cielo? How do you know you're going to heaven? ¿Quién te dijo a ti que tú te vas para el cielo Who cuando te mueres? Who said you was going to heaven? ¿Quién te lo dijo? Who told you that? Well, bueno. Dice no, pues. Yeah, you know. Exactly. You yeah. don't have no word. No, no tiene ninguna palabra. You have no words. Nadie te lo dijo. Nobody told no you. Hay, tú no tienes una garantía. There's no guarantee. La única garantía. But the only guarantee. Te la da la Biblia. Is given in the Bible. Te la da la palabra. The word. Por eso te dice, hay camino. There are ways. Que al hombre. That unto man. Le parecen derecho. They seem straight. Pero su camino, but their end, es camino de muerte. Is death. Y ahorita yo te voy a explicar qué es, cuál es el camino de la muerte. So te what lo, is te the lo way voy a explicar. Of death? Pero mira, volvamos un poquito ahí a Romanos. Let's go back to Romans. Y el apóstol Pablo dice, da dos opciones. The apostle Paul gives two options. Dos opciones. Two options. ¿Qué quiere decir una opción? O una opción quiere decir una facultad de elegir. An option means you have a choice. Yo no te fuerza, es una facultad de elegir. It's a choice. Tú eliges. You select. ¿A dónde tú quieres ir? Where you want to go. Okay. Ahora hay dos opciones. There are two options. Y la primera opción que habla el hermano es esta, mira. Is this. La muerte. Death. Esa es la primera. That's the Por first eso dice choice. La paga the wages del pecado of sin
¿Qué es pecado? What is sin? Porque tú preguntas, la gente habla de pecado. People speak about sin. Pero yo no sé qué es eso. But I don't know what that is. Pecado es transgresión. Is a transgression. A la ley. To the law. A la palabra. The word. Todo lo que tú haces contrario a esto. What you do opposite this. Como hizo Adán y Eva. That Adam and Eve. Eso es pecado. It becomes sin. Okay. Pero eso dice, la paga del pecado. The wages of sin. Es muerte. Is death. Es la primera opción. That's the first option. Yo me gustaría, yo si fuera tú, yo tuviera la segunda, porque la primera como que no me gusta muy bien. This first choice isn't too pleasing. Nunca me gustó la primera. I never liked this first la option. La paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. Más la dádiva de Dios. But the gift of dádiva God. Dádiva quiere decir el regalo de that's Dios. A gift. Que quiere decir Cristo Jesús, Jesús, Jesús. Christ Jesus. Es vida eterna. Eternal life. Lo que te ofrece Dios, hermano. That God offers lo que te ofrece Dios. What God el pecado. Offers you. Sin. El pecado te ofrece la muerte. Offers death. Pero la dádiva de Dios Jesucristo. But the gift of God, Jesus, te ofrece offers la vida eterna. Eternal life. Romanos 5:12. Romans 5:12. Así como el pecado, just as sin, entró al mundo, entered this world, por un solo hombre, because of one man, Adán, Adam, así la muerte, likewise death, pasó a todos los hombres, was passed on to all men, por cuanto todos, for all, plural, por cuanto todos, for all, pecaron, have sinned. Oye eso. Listen. Ahora yo te voy a explicar brevemente. Briefly, let's go eso over this. Que, lo que yo te dije ahorita de la muerte. What I spoke about porque death. Porque dice que la paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. La dádiva de Dios es vida eterna. The gift of God is life eternal. Explica qué es la paga del pecado. What is the wage of sin? Ahora escucha bien para que tú sepas y tengas una claridad en tu mente. I want you to have this entienda clear. Que no es porque cuando te mueras ya me fui para el cielo, ya te mandaron para el cielo. ¿Quién te mandó para el cielo? No, es así. No te equivoques, hermano. No te equivoques, amigo. No es así. Tienes que entregar tu corazón a Cristo. Tienes que estar tu vida santa. Te la acabo de leer. Tienes que estar libertado del pecado, número uno. Número dos, tienes que santificarte. You gotta sanctify, you gotta renounce the sin. Man, that guarantees entonces, eternal life. Vas a tener la vida eterna. Then you have eternal life. Escucha bien ahora. Cuando sucedió esto de Adán, when this happened with Adam, entraron tres muertes. Three deaths entered the world. Oh, tres muertes van three yes, deaths. Yes, entraron tres muertes. Yes, escucha three bien. Deaths tres. Entered. Número uno. Number one. Primero entró la muerte física. Physical death entered. No había la muerte física. Entró la muerte física. There was physical ahí death. Ahí está el texto. Lo acabas de leer. Acabas de leer Romanos 5:12. Romans 5:12 says it to us. Okay, ahora mira. Que Hebreos 9:27. Hebrews 9:27. Yo te estoy predicando la Biblia, la palabra de Dios. This is the word of para God. Que no haya una confusión en tu mente. Let there be no confusion. Y tú entiendas claramente and understand la palabra de Dios. The word of God. Yo no vine aquí a predicarte otra cosa. I'm not preaching anything yo te else, vine a predicar la palabra de Jesucristo. But the word of Jesus. Yo te vine a predicar el evangelio verdadero. The true gospel. Yo te vine a predicar al Señor. The Lord Jesus. Okay. Hebreos 9:27 dice, Hebrews 9:27 says, como así está establecido, as it is established, que los hombres, that man, mueran, die, una sola vez, one time, entonces, then, viene el juicio, the judgment comes. Así está establecido, ¿qué quiere decir esto? Established. Está determinado, it is determined, está ordenado, it is ordered. Cuando llega el momento, when nadie moment puede meterse comes, ahí. You can't jump into that. You nadie, can't avoid it. Eso ya está determinado. Estaba determinado que Dios se iba a llevar a Diego y it ahí estaba. Eso Diego. Ya estaba ordenado en el cielo. This was determined okay. In heaven. Eso es la muerte física. That's physical death. Ahora yo te voy a explicar lo que es el pecado. Now, this is what por sin medio is. De la segunda. Yo te voy a explicar lo que es el pecado. Let me talk cuando, about sin. Después que entró la muerte física, when the physical death entered, también entró la muerte espiritual. Spiritual death entered as well. Muerte espiritual, digo, sí. Spiritual yes. Death. Hay una muerte espiritual. There is one. Okay, y te lo compruebo en la Biblia.
Efesios 2:1. Ephesians 2:1. Eso sí lo voy a leer porque no me lo memoricé bien. That I'm going to read because I didn't memorize. Pero mira, that escucha one. Bien esto, porque listen. Escucha bien. No, voy a estoy tratando de ser lo más rápido que puedo, ¿okay? No quiero ser tan monótono en esto, tan extenso. No, está todo. Mira, dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros. He made you alive. Esto quiere decir que estábamos muertos espiritualmente. We were dead, right? Cuando estábamos. When we were. Cuando estabais. Muertos. Dead. En vuestros delitos. Trespasses. Y pecados. And sin. El hombre sin Cristo. Man without Christ. Está muerto. Is dead. Y te lo voy a explicar más para que me entiendas. I want you to really get this. Cuando Adán pecó, when Adam sinned, su relación con Dios, his relationship with God, se murió, died. So cuando tú pecas, when you sin, cuando tú pecas, amigo, when you sin, tu relación con Dios, your relationship with Christ, está muerta, is dead. Tu comunión con Dios, your communion with God, está muerta, is dead. Esa es la muerte espiritual. That's spiritual death. Pero cuando tú vienes a Cristo, but in Christ, como te dice ahí, él te da vida. Él os dio vida. He gave us life. Él te da vida. He gives you life. Él te da vida. He cuando tú vienes a Cristo, hermano, when you tú entregas tu corazón a Dios, Él te da vida. He gives tú you vuelves life. A vivir, pero tú vuelves a vivir en Cristo. You live in Christ now. Amen. Esa es la muerte espiritual. That was spiritual death. So, me pregunta. Entonces, hermano Daniel, so you may say, brother Daniel, yo estoy muerto. Am I dead? Pero no estoy muerto físicamente. Well, not physically. No, estás vivito y colorado. You're still alive, man. Pero estás muerto. But you are dead. Por medio del pecado. Because of sin. Espiritualmente. In the spiritual. Tienes que venir a Cristo. Come to Christ. Para que entres en una reconciliación con el Señor. So you can be reconciled. Y entonces vuelvas a vivir. And hallelujah. You can live again. Vuelvas a vivir. You live again. Amen. Oye, pues la pobre gente, hermano, y que te vaya el diablo, y que te vaya el demonio, y la pobre gente dice, ay, bendito, yo estoy todo hecho, mira, estoy en la droga, estoy en el alcoholismo, y estoy en esto, y luego este me viene a predicar que me vaya a ver el diablo, bendito, o sea, Dios, si el diablo ya me tiene atado. People caught up in sin. Predícale la palabra a Dios a la gente. Que la gente conozca en un Dios poderoso y que los ama, hermano. Predícale la palabra de Dios. Preach this word. La gloria de Dios. Falta una muerte. There's one more death. Ya no predique más de muerte, hermano, porque me está dando miedo. No te dé miedo, hermano. Don't be afraid as we speak about death. Falta una muerte, hermano. There's one more death. Por eso, otra vez, el plan de salvación es Romanos 7:3. La paga del pecado es muerte. Remember, the wages of sin is death. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. But the gift of God is eternal life. Porque dice que la paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. Estoy tratando de hacerlo más rápido que puedo, ¿okay? La paga del pecado por esta razón, and porque hay otra reason, muerte que entró, que se llama la muerte eterna. And then there's eternal death. Y eso está en Marcos 16:15. Mark 16:15, it says. Id por todo el mundo. Go through the world. Y predicar. No te preocupes, varón. Pues. China me dice, te hubieras traído el pañuelito. Yo ni me acuerdo del pañuelo. Yo vine aquí a predicar a Jesucristo. Amén. Y lo que hizo Diego. Y por todo el mundo. Go through the world. Predicar este evangelio. Preach this gospel. A toda criatura. To all creatures. El que creyere. Whoever believes. Y fuere bautizado. And is baptized. Será shall salvo. Be saved. Mas el que no creyere. But who does not believe. Será shall be condenado. Condemned. Esa es la muerte eterna. That's eternal por death. Eso Hebreos 9:27. Hebrews says to volvemos us. Volvemos otra vez. Dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. It is established that man die once.
Y después de esto, and after that, viene juicio. Is judgment. Ese juicio, that judgment, ese juicio es, hermano, la muerte eterna. Is eternal death. Tú no quieres estar ahí, ¿verdad que no? You don't want to be there, do you? Contéstame, tú no quieres estar ahí, ¿verdad Again, que no? Do you want to be bueno, there? Entonces entrega tu corazón a Dios y te libras de eso, hermano. Give your heart to Christ and be free from that. Te libras de eso, gloria a Dios. Spare yourself that Amen. Death. No tienes que pasar por ahí, hermano. You don't have to even cross that way. Okay. Romanos 5:8. Romans 5:8. Mas Dios muestra su amor. God shows his love to us. Para con nosotros. Towards us. En Cristo Jesús, que Dios nos ama. Dios muestra su amor, que Cristo murió por nosotros. Christ died for us to show love. Un texto favorito que la gente pues lo entienden claramente. San Juan 3:16. John 3:16, a very well-known passage. Dilo conmigo. Say with me. No me digas que no te lo sabes de memoria. I hope you know it by heart. Porque de tal manera. For God so. Pero hablo con pausa. Primero dice, porque de tal manera. For God so. No hay explicación. There's no reason. No explanation. Amó Dios. He loved. Al mundo. The world. Que ha dado. That he gave. Su hijo. His son. Unigénito. His only son. Para que todo aquel. That whoever. Todo aquel. Whoever. Quiere decir ahí que ahí entra, hermano, el drogadicto. Escucha the drug bien. Addict comes ahí into entra that. El borracho. The drunkard ahí comes ahí entra la prostituta. The prostitute no la frase. Ahí in. Entra el homosexual. The homosexual. Ahí entra el cualquiera persona que esté en el pecado whoever que esté. Is para in que sin. Todo aquel. Whoever. Que en él que en él cree, believeth, que significa confianza en Dios, which is trusted, seguridad en Cristo, security in no Christ, seguridad en una religión, not in a religion, no seguridad en otra cosa, not in anything sino else, en Cristo, no se pierda, does not perish, no entre, but eso quiere decir, esa palabra perder, quiere decir que no entra ahí en esa muerte perishes, eterna, avoid eternal no death, se pierda, mas perish, tenga la segunda opción, vida eterna, but have vida eternal eterna, life. Vida eterna, have eternal life. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace. That's what God does. Quiero voy a culminar. Siento que ya. Pero voy a culminar con Romanos 10, 8, 9 y 10. Let us turn to Romans 10, verses. La pregunta 9 and 10. Es. The question that remains. Te acabo de predicar. As I just shared with you, dos opciones. There are two options. La primera opción es la muerte. First option is death. Expliqué que la muerte que está refiriendo es la muerte eterna. That's eternal la death. La segunda opción que te expliqué. The second option es la vida eterna. Is eternal life. Que Cristo te ofrece. That Christ offers. Ahora, ¿qué es? Me preguntas a mí, hermano Daniel, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entonces? So what do I need to do? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para yo también ver a Diego? So I can see Diego again. Okay. Yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. I'll tell you what needs no to be done. No te preocupes, done. No te pongas nervioso. Don't get nervous, don't worry. Tranquilito, tranquilito. I'll let you know. Tranquilito ahí. Okay. José, me voy a ir un poquito despacio para culminar con esto, ¿ok? Vamos Let a culminar con esto. Ahora. Close with this. No voy a meterme más, ¿ok? Voy a culminar. Ya. Primero dice, ¿más qué dice? Es una pregunta. Question. Romanos 10, 8 al 10. Capítulo 10, versículo 8. Al 10. Romans okay. 10, starting at verse 8. Okay. Más que dice. What does it say? Cerca de ti. Near you. Está la palabra. Is the word. Lo que estoy haciendo ahorita. This is what we're doing today. ¿Qué es lo que estoy haciendo? What am I doing? Predicándote la palabra. I'm preaching this word. No te estoy criticando. I'm not criticizing you. No estoy criticando religiones. I'm not criticizing religion. No estoy hablando de religiones. I'm not speaking no. religion. Estoy hablando de Jesucristo. I'm speaking Christ. Estoy hablando del Señor. The Lord. Okay. Para que entienda. Cerca de ti está la palabra. ¿A dónde está? Where en tu boca. Word? In your mouth. Y en
tu corazón. And in your heart. Esta es la palabra. That is the word. De fe. Of faith. Que predicamos. Which we preach. So nosotros los siervos de Dios, los evangelistas. Evangelists. No predicamos religión. We don't preach religion. No nos metemos en controversia. We avoid controversy. Nosotros predicamos una palabra de fe. We preach the word of faith. Amen. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Faith comes by hearing. Y el oír. And hearing. Por la palabra. By the word. So yo lo que quiero, yo lo que hice hoy, lo que quiero y lo que hice hoy, my goal today, es que tú quería que tú escucharas. Is that you hear? No, hermano Daniel. Not me. No, la palabra de Dios. But the word of God. La palabra de Jesucristo. The word of Jesus. La palabra de Jesucristo. The word eso. Of Christ. Eso fue. That's what para que it was. Tú tuvieras fe en Cristo. That you may have fe, faith. Fe en Cristo. Fe en Christ Cristo. Jesus. Fe en Cristo. Fe en Cristo. Faith no en otra cosa. En Cristo. Christ fe en Jesus. Cristo. Fe en Cristo. Faith. Fe en Cristo. Fe en Cristo. In Christ. Lo que está en tu boca es lo que te voy a decir ahora. Now, el 9. This is what I want to share next. Esto es lo que tienes que hacer. This is what you got to do. Que si confesares con tu boca. If you confess with your mouth. ¿Con qué lo tienes que hacer? Con tu boca. It's with your mouth you do this. Primero. Que Jesús. That the Lord Jesus. Es el Señor. Is Lord. No hay nadie más. No other one. Hay un solo mediador. One mediator. Entre Dios y los hombres. Between man and God. Jesucristo. Jesus hombre. Jesus Christ the man. Okay. Ahora también Hechos 4:12 dice que en ninguno otro hay salvación. There is no salvation in no one else. En ningún otro. No other name. Solamente en Jesucristo. But in Jesus. Hay salvación en ningún otro. In no other name. Y confesar con tu boca. You confess with your mouth. Que Jesucristo es el Señor. Christ is the Lord. Authority, la autoridad. The authority. Jesucristo el dueño tiene que ser dueño y señor de tu vida. And Lord of your life. So cuando tú abres tu boca, so when you open your mouth, tú dices Señor, you say Lord, yo quiero, I want que tú seas for you to become dueño, owner y señor and Lord de mi vida. Of my life. So qué estás diciendo? What are you really saying? Dios, en este momento en adelante, from today on, tú vas a tomar, you're gonna take el control, control de mi vida, of my life. Tú vas a dirigir, you'll guide mis pasos, my steps, mi camino, my ways, mis decisiones, my choices. Todo lo que yo haga, what I do, yo lo voy a hacer, I will porque do, porque tú me vas a guiar, as you guide porque tú me vas a dirigir, and direct me. Eso significa el Señor. That is of the Lord. Y creyeres, porque tienes que creer. And believe, you got to believe. Creyeres en tu corazón. Aquí, eso es sinceridad. That is sincerity. Creyeres en tu corazón. Believe in your heart. Que Dios lo levantó de los muertos. That God raised them from the dead. Serás salvo. You shall be saved. So tú lo confiesas y dices, tú eres dueño y señor de mi vida. You confess him as Lord and Savior. Pero también dice, yo creo en ti. And then believe in him. Yo no estoy voy a creer más en lo que yo creía. I'm not going to believe in what I used to. Yo voy a creer en ti. I'll believe in you. Y lo voy a hacer de corazón. I'll do it wholeheartedly. Lo voy a hacer de corazón. I'll do it from y yo creo heart. Que tú levantaste a los muertos. And I believe you raised it from ahora the dead. Ahora yo me siento. Dilo, ahora now yo me siento salvo. I'm saved. Hay una razón. There's a reason. ¿Por qué lo tienes que hacer? Why you must do this. Esta es la razón. And here it is. Porque con el corazón. For with the heart. De aquí. No de la nada más de ahí nada más. Not just con el corazón. Service, but from the heart. Se cree para justicia. You believe unto righteousness. Pero con la boca. And with the mouth. Se confiesa. Confession is made. Para salvación. Unto salvation. Eso es todo. That's it. Yo solamente quiero decirte algo. I just want to share one thing. Yo voy a estar aquí tres horas predicándote algo, resumí algo así brevemente para que entiendas el plan de salvación. Eso es el plan de salvación. That's the salvation plan. Pero quiero una pregunta para ti. A question for you.
¿Quieres ver a Diego de vuelta? Would you want to see Diego again? Lift your hand up, please. I want to see Diego. I want to see ¿Yo Diego. Want to see Diego o no? You want to see him? ¿Quieres verlo? Yo estoy hablando con los cristianos. I'm talking Yo estoy hablando Christian. Con los inconversos. Los cristianos no levantan la mano. Christians should not you listen. Want to see Diego? If we want to see Diego again. Pues tienes que seguir esos pasos que yo te di. Then follow these steps I outlined today. Y para seguir esos pasos, and to follow those steps, tú tienes que venir aquí al altar esta noche. You come to the altar esta mañana, esta mañana. Estoy dispuesto a predicar de noche. Esta mañana. Come to the altar. Tú tienes que venir aquí al altar. Come to the altar today. Y hacer lo que dice Romanos. And do what Romans says. 10:8-10. Chapter 10. Alguien en esta mañana quiere decir, someone today, yo quiero servir a Dios porque yo cuando muera, yo venga el rapto de la iglesia, yo voy a ver allí al hermano Diego también, a ver a mi papá allí también, a mi familiar do. Que le ha servido a Dios. O quieres reconciliarte con Dios, aquí está el altar, aquí hay siervo de Dios, ministro de Dios, ministers que van a orar por ti. To pray for you. Come on. Get up. Vente, aquí está. Nadie te va a obligar. Nobody's forcing you. Up, let's go. Muestra ahora tu valentía y dile. Show your bravery. Quiero no, quiero ir. I do. No, I don't. Come on. Ahora es. Nadie This te obliga. This is your moment. Nadie te obliga. Nobody Dios te está forces diciendo, you. Get up here. Vente para acá y entrega tu corazón a Dios. Give your heart to Christ. Las dos opciones ahí las tiene. Yo no te voy a obligar. Nadie te va a obligar. Nobody forces Eso es you. Voluntario. It's Yo voluntary. Te estoy predicando un evangelio voluntario. Hoy this es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. This is the day of salvation. ¿Lo quieres hacer? Tienes unos minutos para que lo hagas. No va a estar aquí hasta las 3 de la tarde, hermano, para que tú pray. Lo hagas. Y si no, mira, ahí hay pastores. Únete a una iglesia y di, pastor, ahí hay siervos de Dios, hermanos, que te van a recibir God, en la iglesia. Ready to pray y van a recibirte ahí, te van a decir, hermano, mira, vente para acá, They'll amigo. Take yo, you to their church. Quiero también que tú le sirvas a Dios. Aquí están las puertas abiertas de la iglesia. Doors aquí están las puertas abiertas. Are open in their churches here. Es tu decisión. It is your choice. No es obligado. Hay gente It's que obliga, parece con un látigo que obligan a la gente. Obligan. No. La palabra de Dios hace el trabajo. Tú no lo tienes que hacer. You don't got to do a thing. The word of God does. La palabra de Dios hace lo que tiene que hacer. Nosotros nada más predicamos la Biblia y eso es todo. We preach this gospel. Muchas gracias. Thank you. A Dios sea la honra. To God be all honor. A Dios sea la gloria. To him be all glory. A Dios sea el honor. The honor. Dios me los bendiga. God bless you. Dios los bendiga grandemente, enormemente y muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Amen. Amen. Un aplauso al hermano evangelista ministro Diego Reyes. God bless the speaker on today. And as we wrap this up, al culminar este tiempo, amen, vamos a tener la hermana Mercedes Reyes con unas palabras. We'll have the wife of the deceased with a few words. May God bless you. Dios le bendiga. I just want to take this opportunity to thank everyone. Quiero darle las gracias a todos aquellos que han respaldado. I don't want to mention specific names because then I will get in trouble. He's gone to heaven, but I'm still here. So, but I've had people help me tremendously. Ha habido hermanos que me han ayudado tremendamente. En mi casa, en la construcción, para que mis huéspedes estuvieran felices y contentos. There were people that helped me with the little room that Diego and I had built for our guests, and I thank you very much for that. Los que donaron, los que simplemente dijeron gracias, those of you, trust me, every word, every hug, there is no price. No hay un precio para sus expresiones de cariño. Y sobre todo a mi Señor Jesucristo, above all to my Lord Jesus Christ, that gives me even the strength to speak, que me da la fuerza para yo poder hablar. Amen. Al grupo Sal de la Tierra, we gotta echarle gana, como decía hermano Diego, hay que seguir echándole gana. A los jóvenes de la iglesia, the young people, there is one thing
that Diego always had to say. And I know if I ask you to say, you're going to say one word. Pray. Andre, I guess you'd have to wait till heaven to beat Diego. I couldn't beat him in dominoes. I couldn't beat him. He went ahead of me, but it's okay. It's all good. Es algo. Andrea y él tenían una amistad increíble. Siempre se pasaban hablando de su deporte. Y él quería mucho a los jóvenes, cada uno de los jóvenes. He loved young people very much. He had a passion for young people. Tenía una pasión por la juventud. Tenía una pasión por los niños. He had a passion for little kids. Los cultos de los viernes, a menos que estuviera enfermo, he would always be there. The pastor is the witness. Siempre estuvo ahí. Sí, mis pastores, hermano Samuel, hermana Blanca, gracias. Gracias. I said I wasn't going to mention name. Pero es que hay gente que ha estado tan cerca de mí. A las amazonas de mi cuñada. These Amazon ladies. I'm sorry, I'm breaking my rule, but Vilma, thank you. Vilma, Roadrunner? Yeah. Vilma, una fuerza increíble. La hermana Chinita, hermana Herminia, mi sobrina, ¿verdad? De parte de mía, Mari. Kimberly ha sido una roca, aunque peleamos dos o tres veces, pero ahí vamos. Ahí le vamos, ¿verdad? Ese, Karen, we love you. Todos, Dana, thank you for coming. You made a big difference. Samuel, Mario, André. Mis hermanos, todos los pastores, ustedes son como si fueran mis hermanos. Al hermano Henry que está, no sé si está el hermano Henry, ¿usted está ahí? Hermano Henry, los domingos ya sabe. Henry, venga a buscar tu comida. Sorry, Henry. I guess. Hermana Lucy quedó encargada de cocinarnos. Así que la hermana Lucy, que la queremos mucho, la hermana Lydia. I mean, there's so many people. You know, oh my goodness. I'm breaking my rule. I know you want to go home. You're hungry. Me too, you know. If I don't laugh, I cry. Si yo no río, lloro. Y no quiero llorar todo el tiempo. Quiero reír porque él está en un mejor lugar. Hermana Melody, thank you, Melody. You're doing a, usted tiene la batuta. Hermana Priscila, perdona. Ay, voy a romper la regla. Hermana Priscila, hermana Milagro, hermana Norma. I mean, la iglesia del tabernáculo, yo no sé si están aquí todos, pero yo quiero que usted le dé un aplauso a la iglesia del tabernáculo. My church. I transferred to this church following my husband. Yo me cambié a esta iglesia, ¿verdad? Porque mi esposo se reconcilió en esta iglesia. Hermano Samuel trabajó con él. Brother Samuel, Pastor Samuel, worked with him, and Diego felt like he had arrived home. And, well, where is can I go? This is my church, man, you know, it's my church. So, Dios me los bendiga. A los muchachos que trabajaron con él en Alta Riches, those folks that work with him in Alta Riches, my neighbors, because I know I saw Clyde. And thank you for being here. Thank you very much. So, si no mencioné su nombre, no es porque... If I didn't mention your name, don't think that it's because I don't appreciate you. It's because you got to forgive me. I'm grieving, okay? So, hello. My staff from Family Planning, we've been through a lot. We've been through a lot. We saw our children grow up. We lost co-workers in the past. We all love Diego. And I thank you for being here. They closed the doors. Den un aplauso por eso. They closed the doors. Ellos cerraron la puerta de su negocio para estar conmigo, and I appreciate that. I really do appreciate that. Acute Alternative, Dr. Campbell, toda esta gente, no sé si están aquí, I saw Ms. Bruni, my second, but Family Planning is my heart. Sorry. thank you. Yo no sé si todavía estamos, ¿verdad?, en live stream, but just in case, all those that were not able to come, thank you very much. A Sergio, un beso grande. And I can't talk no more. Thank you. A los músicos, ustedes saben que Diego, he was a perfectionist with his music. Diego was a perfectionist. Alvin, we've been there through thick and thin. Thank you. Sigue predicando la palabra, Alvin. If something you take from here today,
tú por allá y nosotros para acá, pero todos vamos para el mismo sitio. Ahora, vamos a buscar ese avispe, esa avispa. Vamos a hacer las avispas para predicar esta palabra del Señor que Diego predicaba. Y la campaña en Bronxville, hermano, Daniel va. La campaña va. Él no puede hablar, pero yo puedo hablar por él. Cuidado si no me traigo a José y a Dieguito. La campaña va en el nombre del Señor, así que Dios les bendiga. Gracias, de verdad, gracias a Jonah. I said it good. Thank you, Samir. I gotta mention you. I guess you're gonna have to go to Titi Lucy's house now to eat your food. A los muchachos, los sobrinos, Alex, Raulito, Alex, el otro Alex, thank you for being here. My two kids, oh my God, you're my rock. And anybody else that I forget? Un beso grande. Bye. All right. Thank you. Gracias a todos. Ahora, para culminar, vamos a prepararnos con el ministro Samuel Maldonado, que va a tener una oración. Y la familia pide si pueden permitir que los familiares sean los primeros en salir una vez que ellos retiren el cadáver, ¿correcto? We're going to ask that as they remove the casket, if you would allow the family members to be the first ones to walk out, we would much appreciate that. Si se pone de pie, esta será la última oración con el cuerpo de Diego en esta casa. Así que agradecemos de parte de todo. Thank you so much as we prepare. Y le pasamos la parte al ministro Samuel Maldonado. Oremos a Dios. Dios y Padre eterno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por todo lo que se ha hecho en este día. La gloria sea para ti, Señor. Permítanos salir de este lugar, Señor, y ir al lugar donde vamos a depositar este cuerpo, Señor. Porque sabemos que el espíritu de tu siervo está contigo, Señor. Y sabemos también que la final trompeta, Él vendrá a recoger su cuerpo glorificado. Gracias. Te pido la fortaleza para cada una de estas familiares, amigos, amistades, de una forma especial y poderosa, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.